Los testimonios y las opiniones emitidas en este espacio representan únicamente el punto de vista de los entrevistados, quienes dan fe de la autenticidad de los hechos. En primer lugar, quiero decir que Tyron González, mejor conocido como Canserbero, no era ningún esquizofrénico. Tyron González no era ningún demente, no era ningún loco, no era nada de lo que los medios de comunicación. Canserbero ahora puede, yo diría, dormir en paz. Más o menos, ¿a qué edad fue que empezaste a hacer experimentos con las letras? Entre los 12 y 13 años. Tengo 25 hasta la fecha. Tendría yo 11 años, algo así. Solo freestyleaba y freestyleaba, no sabía en realidad lo que era el hip hop. Y empecé en el año 2000, o sea, meterme en serio y de lleno la música. Estamos verificando con expertos del Ministerio Público cómo fue la caída de Tyron González. ¿Pienso que uno nunca es el mismo? Esclarecer este terrible hecho que hoy enluta a la familia del hip hop y el rap. Pero me es muy difícil apoyar cualquier tipo de sentido violento. Es así como Canserbero forma un proyecto titulado Códigos de Barrio. Mi historia no fue fácil, pero las hay peores que las mías. Yo los invito a que escuchen su música, analicen el contenido. Me han bendito los oídos de aquel que me esté escuchando. En horas de la mañana de este martes se conoció que el cantante de rap y hip hop Tyron José González, conocido como Canserbero, y el bajista del grupo Sion CPL, Carlos Molnar, fueron hallados muertos la mañana de este martes en Maracay. Hasta que por un pana, Placa Mikasa, con el que había hecho un grupo, fuimos a un montón de Afromax. De acuerdo con información preliminar, González tocó la puerta de la habitación donde se encontraba el bajista con su pareja. El Canserbero en YouTube, también ahí pueden ver tu música y se pueden ir enterando entonces cuáles son tus fechas. Entonces síganlo por todos lados, el muchacho tiene mucho para decir y nada decirle es hip hopero, él es rapero. El cantante de rap se lanzó del piso 10 del edificio Camino Real y le causó la muerte de manera instantánea. Hablar, conversar, dar detalles del caso Canserbero. Hoy se enlutan dos familias y se enluta la familia musical del Estado de Aragua, de Venezuela y del mundo. Se está realizando en el Estado de Aragua la exhumación. Hola, mi nombre es María del Carmen Ferrer Oramas, la hermana mayor de Tyron José González Oramas. Mi nombre es Alexander Javier Ferrer Oramas, soy hermano de Tyron José González Oramas, conocido en el mundo artístico como Canserbero. Hola, ¿cómo están? Saludos, mi nombre es Grenchi Saray Ferrer Oramas, soy hermana de Tyron José González Oramas, conocido como Canserbero. Hola, mi nombre es Jacqueline Ferrer Oramas, soy hermana de Tyron, mayor conocido como Canserbero. Hola, mi nombre es Dayana Ferrer Oramas, soy la hermana menor de Tyron José González Oramas. Mm.
mi madre, una guerrera de luz. Mi mamá es una mujer muy sencilla, inteligentísima. Bueno, mi mamá era una dama muy elegante, era licenciada en educación. Mi madre era profesora de castellano y literatura. Mi mamá era maestra, era profesora. Mi mamá no daba clases a nosotros. Mi mamá era una persona demasiado estudiada. Ella daba clases en el colegio Enrique Chaumer, que quedaba allí o queda allí en Lídice, manicomio. Muy atenta, cariñosa con todos sus hijos, responsable. Ella quedó también huérfana de madre joven. Era una mujer muy culta, mucho. Leía también, ¿vale? Enciclopedias. En la casa había muchas enciclopedias y leía bastante. En el área de educación básica, de primero a sexto grado, pues nos enseñaba la parte de la dramática, la redacción. Ella se afincaba en nosotros, en el vocabulario. Recuerdo muchísimo. Prácticamente nosotros teníamos un libro grande del diccionario. Pero a pesar de todo, ella nos dio muchos valores, nos enseñó cómo defendernos en la vida. Mamá no era tampoco de gritos. Mamá era de hablar. Quería que nosotros aprendiéramos a defendernos por medio de la lectura, del trabajo, de la música, porque mi madre cantaba muy bonito. De hecho, mi madre estudió en un colegio de monjas y la voz de ella era soprano. Ella cantaba, que sí, canciones de Julio Jaramillo, Jorge Negrete. Ella cantaba las canciones de Simón Díaz. E incluso llegó a estar en la televisión, fue a la televisión la entrevista que le hicieron, un casting. Había un concurso de canto y la cuestión, y ella quedó con 15 años, cantó una canción. Pero entonces mi abuelita no quiso, porque ella decía que ese era un mundo muy duro, que no le dio el permiso pues para que ella continuara con esa carrera. Mi abuela era recelosa, no quiso. Mi abuelo era fue periodista también en aquel entonces. Mamá tenía una voz muy lírica, muy bonita. Mira, Cheo es como nuestro padre. Cheo me enseñó cosas que mi padre no me enseñó. Mamá se casó, ella se casó por todas las leyes. Pero lamentablemente, Chipi, es típico hombre sin vergüenza, así pues, de que mujeriego. Sí, tuvo 5 hijos de su primer matrimonio. Cuando yo tenía la edad de 11 años, pues él nos abandonó y no lo vimos más. Mi mamá quedó sola con los 5 niños. Y aún así, bueno, ella daba clases, hacía otros trabajos adicionales para poder alcanzarle, para pagar la renta, todo ese tipo de cosas. Ella se sentía como que no hallaba cómo cuidar a los niños. Tenía la responsabilidad de cancelar el alquiler de la casa, la comida. A pesar de que, gracias a Dios, nosotros tuvimos nuestros tíos que nos ayudaron en su momento, pero igualmente ella se sentía sola. Mi hermana, la mayor, María, era la que se quedaba con nosotros, la ayudaba a cuidar los niños. Para mí fue duro, porque como soy la mayor, me tocó ayudar a mi mamá a levantar a mis hermanos. Y fue cuando entré en ese rol con mi madre. Madre, tranquila, que de aquí en adelante vamos a sacar a nuestros hermanos. Nosotros llegamos a Lagunetica, alquilada por la mamá de Cheo.
Bueno, José González Ollarbe, mejor conocido por cariño como Cheo, también fue una parte importante de mi vida y yo pienso que de todos, ¿verdad? Porque me crió una cierta etapa de mi vida que fue la etapa de las niñas y parte de la adolescencia. Sí, mi mamá vivía en Los Teques. Yo estaba en Puerto Ordaz, vivía y trabajaba y me trasladé a vivir en Los Teques con mi madre y conocí a la mamá de Tyron, Leticia. Necesitaba como que aquel bastón que te dijera, no estás sola, aquí estoy yo para ayudarte. Y es allí donde ellos se conocen, ¿ok? Es ahí donde nosotros entrábamos. Yo tenía como 5 años, no recuerdo. Porque para nosotros es un papá. Él empezó a ejercer ese rol de padre que nos faltó, ya que lastimosamente mi papá no fue así. Él se ocupó de todas nosotras. Y bueno, empiezan a conocer, él mandaba a la bodega, yo estaba en su plenitud, era un catirote. Mi mamá también era muy, muy linda, mi mamá era de ojos claros, tenía los ojos color ámbar y blanquita. Y bueno, empezaron a enamorarse. Pero lo que los enamoró a ellos fue el tema de conversación. Siempre tenían de qué hablar. Y eso fue lo que los atrajo a ellos. Y a pesar de que por la parte de Cheo no querían porque éramos muchos, le decían a él, pero son pocos muchachos, que no sé qué. Bueno, somos 5 muchachos y es una responsabilidad un hombre agarrar a una mujer con 5 niños, con un carácter distinto, sin un padre, entrar así de repente a la vida de nosotros. De hecho, cuando esos dos seres se conocieron y se enamoraron, la familia decía, tú estás loco, che, ¿cómo se te ocurre? Tú eres loco, tienes 5 niños. Amo a esta mujer con todos sus muchachos. Bueno, todo se fue dando y ellos siguieron. Mi primer trabajo me acompañó Cheo, porque a mí me daba pena buscar trabajo. Fue esa parte, la alegría. Cuando él llegó, llegó la alegría, llegó la tranquilidad, llegó la armonía en el hogar, llegó la estabilidad en todos los aspectos. Y bueno, de ahí nació una relación con ella, la familia, mi familia, y nos pusimos a vivir juntos y bueno, nació Tyron González. Tyron fue un niño buscado. Mi mamá y Cheo querían un bebé, sobre todo mi mamá. Tyron fue un bebé planificado. Cuando mi mamá y mi papá decidieron tener al niño, ellos se fueron a hacerse sus exámenes porque ellos querían ver si estaban en óptimas condiciones para concebir. Y me mataba con la cosa que ella quería tener un niño de ojos claros, con la nariz perfiladita, porque mi mamá era muy perfilada. Y mi papá Cheo también. Y tomaron la decisión de antes de procrearlo, hacerse unos exámenes, unos chequeos. Y claro, ellos se pusieron en control, de hecho, estuvieron viendo como si era cuál día se podría hacer, que si la luna, los satélites, los planetas. Se hicieron el chequeo médico, mamá tenía 37 años. Hasta que, bueno, queda mi madre embarazada. Lo cuidábamos desde su barriga, mi mamá y Cheo le hablaban, eso era hermoso. Cuando mi madre queda embarazada, un hecho increíble, estaban pasando mucho por la televisión, que decían cómo estimular a los niños dentro del vientre materno. Cheo llegaba en las noches por el trabajo. Entonces comenzaba mi mamá, vamos a estimular a este bebé. Y le hablaban, lo estimulaban, le ponían música, recuerdo. Porque mi mamá decía que de esa manera los niños nacían más despiertos. Mi papá estaba tan emocionado con el embarazo de mi mamá que él buscaba la manera de que ella se alimentara bien, lo mejor posible. Que si el jugo de naranja, que si el jugo de naranja con zanahoria, que si las vitaminas, o sea. Como él se trajo al mundo fue una forma tan bonita, ¿sabes? Tyron para nosotros es el amor de nuestra vida. Eso es Tyron.
Tyron nació en Lidice, en el 11 de marzo del año 88. Nació en la mañana. Bueno, fue un poquito difícil porque vivíamos en el Junquito y lo trasladamos hasta Lidice. Y nosotros lo esperábamos con ansia. Tyron para nosotros era nuestro niño. A mi mamá le dieron los dolores por ahí como a las 12 de la noche y todo fue un corre-corre, un bululú. Todos nos despertamos. Salieron tanto Cheo, mi papá, y Mari, mi hermana mayor, con mamá, agarraron el bolso que ya estaba listo y salieron con ella. Y mamá, fue el parto bastante fuerte. Tyron fue un niño grande, pesó 4 kilos, midió 57 centímetros. Era hermoso. Y cuando destapan al niño, ¡catire! Pero es que eso era rubio. O sea, rubio, grande, bello. Y llorón. Claro, era llorón, sí, sí. Era muy llorón. Llorón, tenía unas metras de ojos grises, espectaculares. El consentido de la casa, el mimado, el que daba alegría al hogar. En las noches, llora, llora, llora. Ya se paraba Cheo, que no es de niños, así amoroso con los niños. Se paraba, mamá le daba su tetica. Ay, era hermoso verlos. O sea, había mucho amor en ese entonces. Ya va. Y yo tenía 15 años cuando él, imagínese, 15 años cuando él nace. Prácticamente lo adopté para mí. Apenas vi sus ojos azules, porque tenía los ojos azules cuando nació, luego se le pusieron verdes. Me enamoré de él desde el primer momento. De hecho, él dormía conmigo. Y era muy, muy lindo, muy lindo. Recuerdo que yo despertaba al niño en las tardes, cuando mamá no se daba cuenta, porque en el día dormía. Uf. Todas nosotras nos peleábamos, nos turnábamos con él, porque queríamos estar todas con él, porque ya la mayoría estábamos grandes. Tyron, sin querer, fíjate tú cómo es la cosa, ¿no? Lo que muchos no conocen y no sabemos, y nos damos cuenta es a través del tiempo. Tyron, sin querer, unió a las dos familias, a los González y a los Oramas, en la unión de mi madre y de mi padre. ¿Por qué te digo esto? Bueno, porque a él le decían, pero tú estás loco, que los que estaban... Y cuando nació esa criatura, fue tan grande el amor que Tyron nos dio, que toditos pues compartíamos más, jugábamos más, echábamos más bromas, ¿me entiendes? Hola, mi nombre es Julio González, soy tío de Tyron González. Hola, mi nombre es Ezequiel González y soy prima hermana de Tyron González. Bueno, yo una vez fui a hacerle un trabajo en su casa y vi el ambiente, el lugar donde ellos vivían. A mí no me gustó. El barrio se puso muy peligroso, muy, muy peligroso. Habían muchas bandas, muchas cosas feas. Y también el ambiente social allá, en ese momento la delincuencia era mucho mayor a lo que es aquí todavía. Llegué a pasar algo en mi adolescencia allí. Y entonces mamá habla con Cheo y Cheo deciden pues de que ya tenían que salir de allí. Porque venía otra, la adolescencia de Dayana. Y ellos no querían que Tyron creciera en ese... en ese entorno. Bueno, te cuento que cuando ellos deciden venirse a Maracay, es mi mamá
quien como que le da esa sugerencia a mi tío, oye, Cheo, mira, ¿por qué no se vienen a Maracay? ¿No te gustaría? Entonces mi esposa y yo nos pusimos de acuerdo y le sugerimos a él y a su esposa cambiar de ambiente. ¿Por qué no venirse a Maracay? Que aquí todo es plano. Bueno, porque nosotros en el Junquito pasamos una etapa también muy bonita, ¿verdad? Pero allí no teníamos una vivienda propia, ¿verdad? Sí, bueno, después que nosotros hablamos con él en Caracas para que cambiara de lugar, mi esposa le hizo la diligencia. Entonces ella, al día siguiente que llegamos de Caracas, ella se puso a buscar la casa y consiguió esa casita rapidito. Y por eso fue que, bueno, mi mamá y Cheo pues tomaron esa decisión, ¿verdad?, de irse para Maracay. Y bueno, se dio la oportunidad de que Cheo era técnico en bombas hidráulicas y quiebra la empresa. Y entonces le dicen a él, bueno, te vamos a dar el arreglo en, ¿qué quieres?, o una camioneta o el arreglo, pero el arreglo se te va a quitar un porcentaje. No se te puede dar completo. Y le pagan, pues le dan su dinero y ellos estaban tratando de ver en qué invertían ese dinero, porque si no se lo iban a gastar. Mi mamá consiguió la casita aquí en Las Ánimas y entre varios pues lograron como la adquisición de esa casita y ellos se vinieron porque vivían en el Junquito, casi que en un voladero. Se dio la oportunidad de dar una inicial para la casita que compraron allá en Maracay y el resto tengo entendido que fue con apoyo de los familiares, de los tíos de mi hermano. Sí, nos pusimos todos de acuerdo para ayudarlo a establecerse, ¿verdad? O sea, iba a venir sin trabajo, con poco dinero y entre todos pusimos cada quien su granito de arena. Y mi papá por mucho tiempo contribuyó a su estabilidad, por lo menos económica, hasta que él pudiera nivelar. Y fue fuerte también, incluso para mi papá, para Cheo, porque las empresas ya, él tenía una edad difícil, no conseguían, sino eran puros muchachitos. Él tuvo un accidente de muy joven, tiene varias fracturas, y él no puede hacer trabajo de mucha fuerza, de mucho esfuerzo. Entonces, inclusive él consiguió trabajo aquí, pero no pudo, por la misma condición física. Y él fue cuando un día llegó con un carrito de helados y fue un impacto, recuerdo que fue un impacto tanto para mamá, para, ¿sabes? Y verlo así, bueno, fue fuerte. Sí, su condición física no le permitía ejercer trabajo de mucha fuerza, de mucho esfuerzo, ¿verdad? Entonces él mismo decidió ponerse a vender helados. Entonces, entre todos, nos pusimos de acuerdo, lo ayudamos, le fuimos comprando una cava, después le compramos otra. Así tenía dónde almacenar su mercancía. Nos encontrábamos en alguna parada después de salir del colegio y lo esperábamos. Pero mira, ¿dónde está mi tío? No, está tan lejos para allá. Y nos íbamos en camioneta o nos íbamos caminando y para que nos diera un helado. Y toda su familia fue bien recibida. Nosotros los conocíamos a ellos desde hace muchos años, ¿verdad? Y no, fueron todos bien recibidos. Pero es como dijo él, bueno, mi familia tiene que comer y hay que llevar la vida, ¿sabes? Sacó adelante por muchos años a su familia a punta de helado. El heladero de la escuela, el heladero del San Isidro Labrador, en el portón de la parte trasera, a la hora de receso, estaba el señor José allí, con su bicicleta 20, su cesta de helado Tío Rico y su lin, 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 que sonaba la bicicleta, a vender los helados. Mi nombre es Daniela Ilarraza y estudié con Tyrone González desde la etapa inicial, básica y diversificada. Él allá, bueno, él llegó también muy pequeño. Ya mi mamá también ya tenía más tiempo para dedicarle a él. Mi papá también. Y con Tyrone se dedicó a él. Cheo, recuerdo que le dijo de que ya era hora de que, o sea, si ellos iban a tener un bebé, ya se iba a dedicar al niño. Y así fue. Y fue cuando se dedicó a nosotros tres.
Cuando Tyrone fue, e incluso fue creciendo, Tyrone fue, tenía como 2 años, más o menos. Mamá empezó a darle un cuaderno, ¿okay? Para que rayara y para que él empezara a hacer trazados. Mamá empezó a hacerle juegos didácticos, pero de ella. Pintados, se los pintaba con, se los coloreaba con témpera, marcadores, y entonces les iba enseñando los colores, le iba enseñando las letras. Es cuando se da cuenta que Tyrone tenía facilidad, ¿ok? En los trazados, y entonces empezó a hacerle círculos. Y él empezó a hacer su círculo. Siempre me llamó la atención su inteligencia. Tenía un nivel cognitivo muy avanzado, acorde a su edad, que tenía 1 año y ya hablaba. Ya a los 4 años el niño, recuerdo que leía, y leía corrido. Y ella le comenta a Che, mira amor, cónchale, el niño tiene facilidad para los trazados, para esto. Bueno, chama, vamos a ponernos pues con él. Y así fue. Cheo le hablaba en inglés, empezó a hablarle en inglés a él, porque él tiene facilidad, mi papá tiene facilidad con el inglés. Bueno, mira, esa época de niño de él, él siempre fue muy inteligente, fue un niño tranquilo. A mí me impresionaba la retentiva, o sea, ahí fue donde yo me di cuenta, wow, ¿qué está pasando aquí? Sí, tenía su parte curiosa e inteligente también. Profesor, sospecho que hay ahí, verdad, es que no conozco y que me llama mucho la atención. Soy muy curioso. Sí, cómo no. De hecho, el niño, cuando sacó el preescolar, la maestra decía que tenía una inteligencia tan grande que no sabía si lo iban a aceptar en primer grado. Pero claro, tenía que ir al primer grado, como decía mi madre, ¿no? Él tiene que, un niño normal, común y corriente, él tiene que ir a su primer grado. Pero entonces cuando el niño entra al primer grado, resulta que él se aburría. Tyrone, cuando pasó para primer grado, tenía 5 años. Sí, lo tuvieron que pasar las maestras, tuvieron que hablar con mamá, porque ya él leía, él escribía. En primer grado, con la maestra Dulce, nos hacen la prueba y nos envían a tercer grado a 5 estudiantes, y de esos 5 estudiantes regresan 3 y nos quedamos Tyrone y yo hasta 5.º año de bachillerato. Y le dijeron que él se fastidiaba, Tyrone se fastidiaba. A medida que él fue avanzando, ya cuando Tyrone estaba en 4.º, hablaron con mi mamá para pasarlo nuevamente. Y nos hicieron unas pruebas. Y en dependencia de nuestro nivel pedagógico, fuimos incorporados en un grado superior. Y la maestra encantada con él, fascinada con él, le vuelven a decir, ay, señora Leticia, por favor, que el niño es muy inteligente, que es muy talentoso. Pero mamá no quiso, mamá habló con Cheo y le dijo, no, vamos a esperar, porque yo estaba muy pequeño de tamaño, más su inteligencia iba más rápido. Tyrone leía demasiado. Tyrone podía pasar horas leyendo. Y están los niños brincando y saltando y no les llama la atención, porque es que él se fascinaba, se metía en las historias de los libros. En una oportunidad, una anécdota que les quiero compartir, él estaba leyendo en el mueble. Y yo le digo, ay papi, ¿estás leyendo? ¿Estás viendo las...? Sí, estoy leyendo, hermanita. Digo, ah, ¿estás leyendo las comiquitas, verdad? Y dice, no, mira, en tal sitio pasó tal noticia, con 4 años. Y él le decía a los niños, si ustedes supieran lo fascinante que es leer, ¿por qué no lees tal cosa? ¿Por qué no lees lo otro? ¿Sabías que tal cosa sirve para esto y para esto y para esto? O sea, estamos detallando así, ¿verdad? Él era tan inteligente, que él se sentía como que no cuadraba. Y entonces él buscaba en uno como esa protección. Bueno, yo considero que él era un niño prodigio, de verdad, porque hay niños que nacen ya con ese nivel cognitivo.
¿Qué es lo que pasa? Que él fue muy estimulado, muy desarrollado. Mi mamá siempre tuvo esa destreza de ponerse con él, esa dedicación de irlo llevando. Pero yo creo que ya él traía, ya venía ya con eso. Y se fue poco a poco puliendo, pudiéramos decir así. Él le gustaba oír música. Mi mamá siempre decía, yo quiero ver cuál de mis 6 hijos heredó el talento. Cuando él era pequeño, mi mamá siempre a todas nos daba como unos ensayos para ver quién era, quién de toda la familia pues tenía ese talento, esa cualidad. Sí, después que nos mudamos de Caracas para acá y se empezó a verle más, más ánimo por la parte musical. Mi hermano Tyro fue el que sacó esa cualidad, ese talento. En su casa no se paraba la música, o sea, era música todos los días. En la casa todo el tiempo estaba la radio prendida, todo el tiempo se escuchaba la música, ¿verdad? A mi mamá le encantaba todo lo que era la música folclórica. Nosotros los González tenemos esa particularidad de que sí nos gusta la música. Siempre le gustó la música. Yo recuerdo que de pequeño él sentía cierta admiración por Michael Jackson. Y a mi papá le encantaba todo lo que era inglés. Y en la casa, el primer cassette fue de Ruy La Escala, que recuerdo que me lo regaló Cheo en mis 15 años. Me acuerdo que mi madre me contó, porque llegué del trabajo, y decía, Mari, si tú hubieras visto a Tyron, ¿qué hizo el niño, mamá? Dentro de la camioneta estaba sonando la canción de Ruy La Escala y la cantó completica, y lo que tenía era 2 años. Y todo el mundo lo aplaudió, todo el mundo lo aplaudió. Y él agarró y empezó a cantar la canción de Ruy La Escala. Y eso la cantaba y fue cuando nosotros, mamá, wow, mi hijo va a ser cantante. Sí, le gustaba mucho tipo de música también. Se ponía a oír música de Simón Díaz para aprender la rima que hacía Simón Díaz con las canciones, las poesías, etc. Y yo recuerdo que yo lo veía y yo decía, porque uno lo ve en las películas, en los relatos de otras personas, pero cuando uno convive con una persona así, uno dice, bueno, existe. Ese es mi hijo. Tyron va a ser artista. Tyron va a ser cantante. Tyron va a ser músico. Bueno, y ese Tyron lo que tenía apenas era 2 años. La historia no fue fácil, pero las hay peores que las mías. Que yo ese tema no me gusta tocarlo. Sí, ella empezó con subidas de tensión. Ella estaba controlada, la llevaba todos los días al ambulatorio. Ya está bastante mejor, pero ella empezó con los principios menopáusicos. Mi mamá ya estaba presentando problemas de tensión alta porque estaba con esos ciclos menopáusicos. Y a ella le afectó mucho la atención. Ella estaba delicadita. Ella primero le dio un preinfarto. Ese día, unos días anteriores, habíamos salido al centro a comprar los regalos y la ropa de los niños. Llegó a la casa y a Tai no le quedaron muy bien los zapatos. Entonces mamá me dice,
hija, ve a cambiárselo. Yo le digo, no, mamá, porque yo la noté, ella tenía como un dolorcito en el brazo. Y yo le dije, no, mamá, pero no importa, si no se les compra otro. No, 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 va a estar gastando plata, vaya, vaya. Pero yo tenía así como un susto y llegué solamente hasta para parar, pedí parada para parar. Me regreso, cuando me regreso, Dayana sale, mi hermana la menor, me dice, ya que mi mamá está ahí, se siente mal. Y entro al cuarto. Cuando entro al cuarto, ella estaba acostadita con Tairo. Ella estaba hablando con Tairo. Yo la noté roja, mamá era muy blanca. Mi mamá, ¿qué tiene? No puedo respirar, me dijo. Y bueno, me asusté, me paré con ella, le puse las chancleticas, la metí a bañar. Dayana le estaba haciendo una manzanilla y se desmayó. Mamá se desmaya. En ese momento entra Cheo, llega Cheo del trabajo, de vender los helados. Y yo le dije, Cheo, vámonos, porque mamá está mal, mamá está grave. La paramos, Cheo la llevó casi cargada. Nos fuimos, llegamos hasta el ambulatorio, no pudimos llegar más porque de verdad que estaba mala. Cuando entramos, él quedó afuera, yo quedé adentro con ella, le estaban poniendo el tratamiento, me acuerdo que le colocaron una dala debajo de la lengua. No se le bajaba la presión. Le pusieron un tratamiento por la vía. Y es cuando ella me dice que si ella le llegaba a pasar algo, que cuidara a los muchachos. Me soltó la mano. El doctor salió corriendo, las enfermeras. Yo ahí. Le dio un infarto. Y yo le dije, Cheo, ¿qué haces aquí, chama? Ya sé, tu mamá ya está. Y yo, no. Mamá acaba de fallecer. Él se volvió como loco y salió. No sé para dónde. Bueno, sí, como fue repentino, por supuesto que le pegó bastante. Y gracias a las hermanas y mis hermanos también me ayudaron a llevarlo, y la parte psicológica y el amor y todo eso lo ayudó bastante. Y el niño fue muy maduro. Yo me quedé impresionada, yo obviamente me... Bueno. Sorprendida. Un duelo, todo. Cuando el niño, sí, me quedé muy sorprendida cuando el niño se me acerca y me ve llorando y mal. Me dice, hermanita, hermanita, me abraza, no te pongas así. Estás muy triste y eso, pero ven, ven. Y me abrazó. Cairo no lloró. Sentía rabia, pero estaba calmado, ¿sabes? Debe ser porque estábamos todos, nos reunimos todos ahí al lado de él. Fue difícil, sí, porque... Es que todo pasó muy rápido. Tuvimos que ponerla en la sala, él tuvo que ver a mamá, que nosotros estábamos acomodándola, limpiándola, todo eso. Y él se sentó en una sillita, en toda la cabecera de ella. Y lo que hacía era observarla. Bueno, cuando se murió la mamá, me ayudaron las hermanas, Jacqueline y otra vivían cerca, aquí en Palo Negro, Zoraima y bueno, y Rosalba, que me ayudó mucho, mucho en levantarlo. Cuando mi mami fallece, que mi papá y yo quedamos, ¿verdad?, en acuerdo de estar pendiente del niño, y yo lo iba a buscar a Maracay, apenas llegaba a Caracas, yo llamaba a mis hermanos para que todos compartiéramos con él. Todos compartíamos con él para que él no sintiera esa ausencia tan fuerte de mi madre. Porque madre es madre y nadie la va a reemplazar. Eso es así. Yo le decía a él, mira, yo soy una amiga, una confidente. Tenga a su mamá como en su corazón. Siempre le decía.
Ella le dijo, yo no pretendo ni quiero ser tu mamá. Yo quiero que seamos amigos. Cuando la señora Rosalba llega, trató de cubrir, ¿sabes?, ciertas cosas con Tyron. Lo hizo de corazón. Y empecé a llevarlo al médico. La doctora lo mandó a hacer unos exámenes porque él tenía una escoliosis en la columna. Entonces lo mandaron a hacer en natación. Se encargaba de él en llevarlo para la escuela, para el estadio a jugar y para el médico, etcétera, todo. En los momentos en que no estábamos nosotras, estaba ella. Es madre también. Entonces, bueno, me fue muy bien gracias a ella en levantarlo, orientarlo, conducirlo por el buen camino. Y lo ayudaba para el colegio, lo ayudaba a llevarlo, llevaba los primeros tiempos y pues se iba. Yo era su representante en el San Isidro Labrador, cuando estaba todavía en primaria, estaba en cuarto grado. Que de verdad mi hermanito siempre me habló muy bien de ella. Bueno, siempre me decía que me quería. Yo siempre me decía, yo la quiero a usted, señora Rosario, pero cuando tiene la comida hecha. Ella quiso como que acompañar, como dice usted, acompañar esa etapa del niño. Pero siempre respetaba su espacio también. Y bueno, así estuve un tiempo hasta que salió a sexto grado. Después empezó en el colegio Luis Beltrán Perito Figueroa y ahí yo era su representante. Hola, mi nombre es Luz Marina Cubillos. Fui profesora de castellano de Tyron en cuarto y quinto año de bachillerato. Mi nombre es Lewis Pérez. Tyron y yo nos conocimos como desde los 11 años de edad aproximadamente. Y bueno, los que nos conocen desde hace años saben que fuimos los mejores amigos de la infancia, pues, como tal. Este es el espacio del Luis Beltrán Prieto Figueroa, en Palo Negro. Aquí rapeaba Tyron, allá hacia atrás, rapeaba en los pasillos escondidos con dos de sus amigos. Aunque ellos eran un grupo amplio, pero sobre todo con Lewis y Juan, creo que se llamaba el otro chico, no recuerdo muy bien su nombre. Se nos iba el tiempo, era freestyleando. De ahí del liceo nos íbamos hacia la Plaza de Palo Negro, improvisamos allá y eso se llenaba. Y nada más improvisamos él y yo. Pero era algo como un hobby. Nunca pensé en un momento que fuese a trascender de tal manera, porque era como un juego. Bueno, Tyron era un muchacho físicamente de contextura, era delgado, bajito, catirito. Eso es evidente, muy reservado, retraído, pero era un líder nato. Él y yo éramos, por ejemplo, con la literatura, con eso, éramos inteligentes. En el inglés también, pero él siempre me llevaba un paso adelante porque el papá de él sabía algo de inglés. Siempre, todas las materias, todas las pruebas de inglés, sacamos 20 puntos. Como eran dúo, ya todo el mundo sabía, en el salón, que Daisy iba con Tyron. Y él me iba enseñando algunas cosas, más lo que yo ojeaba, las pruebas de inglés. Por ejemplo, si yo la pasaba con 17, él la pasaba con 20. Para mí fue una sorpresa, porque yo lo veía por ahí y de repente uno lo escuché rapeando y, ay, este es el muchachito que rapea. Como que no combinaba porque él era muy clásico, muy acomodadito, siempre limpiecito, impecable. Entonces, ¿sabe? No da con esa figura. Incluso con la figura de hoy que uno ve de Cancerbero, no me combina con la del estudiante. Era como que sí, es como si fuera una dualidad. Yo hoy, viéndolo en retrospectiva, pienso, claro, uno como docente no sabe a dónde van a llegar los muchachos. Nunca, nunca. Un adolescente es una persona en construcción. Él estaba en construcción. Como yo soy profesora de castellano, yo trabajo los cuatro elementos de la comunicación: hablar, escribir, escuchar y actuar. Quien no recuerde haber estudiado en el Luis Beltrán Prieto Figueroa y haber sufrido con castellano y literatura fue porque no estudié allí, de verdad que no.
recuerdo el primer, digamos, más allá del, como más personal, Luz Marina Tairo, yo estaba en el aula de clase, en cuarto año. No recuerdo si estaba sacando mis cosas del maletín o guardando mis cosas en el maletín, pero en ese sacar cosas saqué Las Venas Abiertas de América Latina, de Galeano. Y cuando yo las saqué, él iban saliendo o entrando, y él miró y dijo, oh, oh, Galeano. Y yo, o sea, un muchacho de 14 años me está diciendo que sabe quién es Galeano. Y yo le digo, ¿tú sabes quién es Galeano? Y me dijo, claro. Hola, mi nombre es Daisy Gamarra. Fui novia de Tairo en el colegio aproximadamente 5 años. Nos conocimos en el liceo. Lo conocí cuando estudiamos segundo año y luego lo terminó de conocer a profundidad cuando estudiamos cuarto año. En cuarto año quedamos juntos en el mismo salón y ahí comenzó su persistencia en que fuéramos novios. Sin embargo, yo le decía, ¿cómo voy a ser tu novia si ya tienes una novia en tercer año? Y él me decía, es que no me gusta tanto como tú. No lo veía, no tenía posibilidad de ser su novia, de verdad que no. Pero fue tanto su insistencia. Me perseguía a todos lados, salía al recreo, él estaba allí, me sentaba en un banquito sola, a veces con una compañera, y él me llegaba y me pedía, quiero ser tu novio, vamos a ser novio, Daisy. Y siempre, 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 su insistencia. Fue su insistencia que nos hicimos novios. Y bueno, alguna que otra novia. Él tenía una novia ahí cerca de la casa que siempre lo iba a visitar. ¿Cómo se llamaba? Es Daisy Carolina. Me daba una nota. Te amo. Te espero en la salida. Ya quiero que sean las 6 de la tarde para verte. Pero tenía una novia. Fue la única así como que quien dice legalita que yo conocí. Se llamaba Daisy. Conversaba mucho con ella. Siempre estaban en la plaza sentaditos. Y el dinerito que le daba su papá, él lo conservaba también. Él lo reunía para los fines de semana comernos un perro caliente, un pepito, siempre, una comida chatarra. Siempre reunía dinero en toda la semana para salir con Daisy. Pero no era el romanticismo dentro de las instituciones educativas para ese momento, no estaba permitido. O sea, se sabía que eran novios porque se agarraban de la mano, pero que iban a estar, besos y la pasión, eso no era permitido. Descubrimos muchísimas cosas juntos y allí donde despierta su amor por la música. Él escribía canciones. Despierta su amor por escribir, por cantar, por rapear. Por lo menos yo, a mí me gustaba mucho D-Noise. Él también estaba inclinado hacia esa música y ya venía escuchando D-Noise también. Por lo menos el grupo de Tyrone era Linkin Park. Y vino la moda del hip hop y se reunía con los amigos, vecinos, compañeros de estudio y ahí empezó su parte de músico. Todavía no lo tomo en serio. O sea, todavía no lo crees. Un día estábamos juntos en el salón. Estábamos sentados en el pupitre. Él agarró mi cuaderno, empezó a escribir. Terminó de escribir, cerró la libreta, yo metí mi cuaderno en mi bolso. Cuando llegué a mi casa, me encontré con esto. Si cada letra fuera un beso, si cada palabra fuera un abrazo, si cada línea que trazaras aquí fuera un te amo, nuestra materia, que es vivir, nunca bajaría de 20 puntos. Si pensaras un poco en mí, eso sería suficiente para que yo te busque donde quiera que vayas. Yo voy a acompañarte cuando te sientas sola, a arroparte cuando sientas frío, a protegerte cuando tengas miedo, sencillamente porque te amo.
su firma, la firma de nosotros, su inicial y la mía, con fecha del 2 de abril del 2005. Bueno, específicamente para mí no era nada graciado. No. Para mí era súper delgadito y no resaltaba en él nada, porque era muy, muy flaquito. Eso era, eso se lo soplaba y se lo llevaba el viento. Delgadito. A veces no me explicaba por qué era tan celoso. Esa canción de cuando no mires a nadie, así tal cual era. Salíamos juntos y no podía ver a nadie. Ah, no, estábamos en el salón, en la aula de clase, en quinto año, y estamos Daisy y yo nada más, ahí. Y él llegó inesperadamente. Entonces yo tenía el cabello así como... cabello así largo, así finito, así de estilo Harry Potter. Y me dijo, ¿por qué estás hablando con fulanito? ¿Qué tal? Y Daisy me hace, ay, tienes el cabello lindo, y me hace así. En ese momento que me está haciendo así, que me está agarrando, viene Tyron y entra y nos ve que... Y la expresión de él es como que, coño, ¿a quién celo? ¿A Levi o a Daisy? Ahora. Efectivamente, fueron unas etapas que viví con él. La canción prácticamente lo dice todo. Cuando vayas conmigo, no mires a nadie. Así es. Y luego él me buscaba, me perseguía y me decía que lo perdonara porque reconocía que era celoso. Él lo reconocía. Ya que yo he experimentado varias etapas de mi vida, ese amor fue único e imborrable, de verdad. Hermano, el primer concierto donde yo le vi la cara a Canserbero y supe que no era un negro alto, fue un concierto en la Plaza San Juan en Maracay, donde cantó él y cantó Baroni One Time.